Hola Iván, bienvenido, muy buenas noches. Llegando a Noche. la recta final, ¿verdad? Llegando a la recta final. Ya del curso, Gracias. ya la graduación, ¿verdad? Bueno, Iván, seguimos, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver lo que es el laboratorio. Veamos, ya el último laboratorio. Está. Vamos a cambiar aquí. Bueno, ese es el laboratorio, ¿verdad? Creo yo. No, es. Está, hoy sí ve. Hoy sí estamos con todos los poderes. Vamos a ver, vamos a habilitarlo. Y vamos a ver cómo viene, ¿verdad? ¿Qué es una red social? Bueno, una red social es una página web que los internautas intercambian información personal, contenido multimedia, de modo que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva. Esto es una red social. ¿Sí? ¿Cuál es la red social más popular del mundo? Pues hoy por hoy, Facebook. Para seleccionar la red social correcta por medio del cual nuestro marketing digital será más exitoso, es necesario tomar en cuenta cuál de los siguientes indicadores: ubicación geográfica de nuestro cliente potencial, sexo de nuestro cliente potencial, edad o todas las anteriores. ¿Cuál de los siguientes es el significado más acertado para las siglas SEO en español? Sería optimización para los motores de búsqueda. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de motor de búsqueda? Obviamente Google. En el caso de YouTube, esto es bien interesante, porque YouTube no es un motor de búsqueda, pero la gente lo agarra como motor de búsqueda, ¿sí? Si la gente no encuentra nada en Google, ¿qué cree que hace? Se va a YouTube. Es bien interesante el caso de YouTube, ¿verdad? Porque como contiene tanta información, la gente lo agarra como motor de búsqueda, pero no es motor de búsqueda. Al momento de visitar los motores de búsqueda envían arañas por la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales seguían por medio de páginas web con popularidad y autoridad. Sí, acordémonos cuando hablamos del SEO que hablamos sobre la autoridad de las páginas, ¿verdad? Vamos a ver, posicionamiento. A ver, ahí está. El posicionamiento natural u orgánico es el que logra una página web al posicionarse dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda de forma espontánea, sin que nadie medie una campaña publicitaria. Es correcto, así es. ¿Qué es marketing? Marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de la empresa e individuales o individuos. Quiero ver, selecciona el ítem que contenga el significado de las 4 P de marketing, del marketing mix, que son estas: producto, precio, plaza y promoción. Y el marketing digital se utilizan canales de promoción y distribución de ventas tales como, obviamente, las redes sociales, ¿verdad? Lo demás no es marketing publicitario, no es marketing digital.
Una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital, tales como Google Analytics, es que permite a los anunciantes poder canalizar quiénes son los compradores potenciales de nuestros productos o servicios por medio de palabras claves. Ya sabemos que Google maneja palabras claves y Google Analytics, pues, es el que sabe de dónde y quién es el que está utilizando, o más bien dicho, accesando a nuestra campaña publicitaria. ¿Cuáles son las más importantes características e información de usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Esta está repetida. Ubicación geográfica de nuestro cliente potencial, sexo de nuestro cliente potencial, edad, o sea, todas las anteriores. A continuación, seleccione cuál es el concepto más claro del marketing estratégico. Es una metodología de competencia en el mercado. Vamos a ver, dentro de las siguientes marcas, ¿cuáles considera más importantes a nivel mundial? La Coca-Cola. La Coca-Cola es la marca más importante a nivel mundial y la marca más conocida a nivel mundial. La Coca-Cola tiene, pues, de por sí ya más de 100 años de existir y es el producto más consumido a nivel mundial. ¿Cuál de los siguientes son términos que conforman la estructura de la esencia de la marca? Lo que vimos del branding en la visión, promesa, atributos y emoción. Y por acá tenemos ya la última, que sería seleccione cuáles son los pasos correctos para crear el buyer persona. Y es contestar estas cuatro preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué quiere comprar mi producto? ¿Y cómo lo puedo yo convencer? ¿Verdad? ¿Quién, qué, por qué y cómo? ¿Ok? Entonces, este básicamente el desarrollo, pues, del último laboratorio. ¿Sí? Que les sugiero que lo hagamos inmediatamente termine el curso. Hoy terminamos, hoy último día, ¿verdad? Hoy nos graduamos, chicos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan de todo lo que hemos visto antes de iniciar ya la última parte? Chicos. Vamos a ver, aquí tienen un comentario, veamos. Ya lo hice, el laboratorio, excelente, Iván, perfecto. Me llega. Vamos a ver. ¿No hay preguntas? Entonces, nos vamos directamente a algo que nos compete, que nos quedamos nosotros el día de ayer queriendo ver esto. A ver, esta es la plataforma del Business Manager, Business Facebook. ¿Cómo puedo yo accesar a esto? Bueno, me voy a Google. Yo lo tengo abierto en una sesión de incógnito porque en mi sesión normal tengo mi Facebook normal. Yo manejo dos Facebook. Mi Facebook normal, ¿verdad? Y el Facebook de negocio, es decir, que lo ocupo solamente para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo aperturo en mi en sesión de incógnito. Pero si usted no tiene problema con eso, pues entonces aperturo en una sesión normal. ¿Ok? Entonces, yo expliqué por qué razón yo tenía dos Facebook también la vez pasada. Porque por alguna razón, no se sabe todavía por qué, Facebook no a todos los perfiles permite realizar campañas en su plataforma del Business Manager o al administrador de anuncios, ¿verdad? El administrador comercial de Facebook. No a todos. ¿Por qué razón? No lo sé. Nadie lo sabe. Ellos no lo han dicho por qué. Pero bueno. Entonces, lo que hice yo fue aperturar este otro Facebook y lo puse como que si estaba yo en Estados Unidos. Así sí me lo aperturó. Y ese es el consejo que yo le hago. Si ve que en su Facebook normal no le funciona, entonces aperture otro, como que estuviera en Estados Unidos. ¿Ok? Y ahí sí le va a funcionar un poquito más. Por otro lado. Buenas noches. Dígame. Una consultita con respecto a la apertura, digamos, de la página en Facebook. A veces pide que si queremos crear esa página de la empresa relacionada o vinculada con el Facebook personal o una cuenta aparte. ¿Cuál usted recomienda? Definitivamente la primera opción. La primera, a no ser que usted sea una agencia de marketing digital. Si usted tiene una agencia,
entonces sí le recomiendo lo segundo, es decir, que usted tenga su cuenta y puede aperturar, digámoslo así, una cuenta aparte y vincularla, porque esa es otra cosa, se tiene que vincular ¿cómo se llama? La cuenta, tiene que vincular la cuenta a su cuenta de Facebook. Por ejemplo, esta, que es la que estoy ocupando ahorita para el ejemplo, la tengo vinculada como yo como administrador. Pero ante Facebook, yo soy una agencia de marketing digital que está operando esta marca. O sea, no es mi página. ¿Sí? No es mi página. Yo soy administrador de esta página, sí. Sí soy administrador de esta página. Pero al momento de anexarlo acá, no aparezco como que yo fuera el dueño de la página, ¿sí? Sino que me dieron permiso de actuar. O sea, dependiendo. Hay un detalle, y es muy buena pregunta la que me hizo, porque Facebook tiene un límite, ¿sí? Es decir, si usted viene y dice, ok, voy a empezar a hacer negocio, ¿verdad? Le va a permitir, creo que hasta 4 cuentas comerciales, y eso es algo muy importante, que lo tome muy en cuenta. Porque una vez usted accede, o digamos que tiene 4 cuentas comerciales que son suyas, ya la quinta ya no la va a poder utilizar. Y otra cosa, no se pueden borrar, imposibles de borrar. O sea, una vez lo aperturó, adjudicó que eran suyas, para toda la vida va a ser eso. No se puede borrar. ¿Por qué razón? Ni idea. No sé por qué hacen eso, me parece un poco ilógico, pero así es Facebook. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si usted es una persona que es muy versátil, y anda poniendo un montón de negocios y quitando negocios, entonces le recomiendo mejor que tenga 2 cuentas de Facebook. La cuenta personal suya y la cuenta que ocupa para utilizar esta plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sistema que se tiene que utilizar? Vaya, entonces, el sistema es el siguiente. Creo yo la página en mi cuenta personal, ¿sí? Creo mi página, y luego me doy a mí mismo en la otra cuenta acceso como administrador de la página. Y una vez teniendo acceso a administrador, me meto acá, esto de acá, me voy aquí, meto las herramientas, el número de despliega, se le conoce también como el menú de la hamburguesa, no sé por qué le he puesto hamburguesa, pero bueno. Me voy aquí donde dice configuración de negocio, y después administrador, configuración de negocio, administrador de anuncios, y administrador de cuentas publicitarias en el club. Entonces, en estas 3 cosas, yo me tengo que buscar a mí mismo, ¿sí? Y anexar y agregarme como administrador, pero del business manager, es decir, de esta plataforma. ¿Ok? Es un poco enredado, la verdad, un poco enredado la explicación, pero es más o menos así es que funciona. Entonces, ¿cómo yo lo manejo? De esa manera que le explico. Tengo mi cuenta personal. De repente tengo un cliente y me dice, mire, quiero una campaña. Ok, hágame administrador. Y le hago la aclaración. También tengo otra cuenta que es la que yo manejo para lo que es la plataforma de Facebook. Y ahí mismo, una vez usted me haga administrador, yo me voy a aparecer también administrador de la otra cuenta. Va, entonces me hago administrador de las 2 cuentas. Pero ya al momento de llegar aquí, entonces ya la cosa cambia, porque aquí me doy yo mismo permiso para poder hacer todo esto en esta plataforma, ¿ok? Vamos a buscar dónde es que se hace eso, porque hay que hacerlo, porque esta plataforma es complicada, porque es muy pesada. Pero ya aquí hicieron la pregunta. Vamos a ver. Producción de negocio. Y esa que le estamos buscando. A ver acá. Aquí. Donde dice personas, estoy bien. Este es mi otro nombre y mi otro apellido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí añadir. Y luego aquí mismo me doy permiso para poder utilizar todo el acceso total a toda la plataforma.
Y vamos a ver cuentas publicitarias, también tenemos que crear la cuenta publicitaria. Otra cosa muy importante es agregar el método de pago, ¿verdad? El método de pago muy importante. Aquí estoy yo, ¿eh? También. Aquí me añadí. Ahora bien, con Facebook tiene que colocar dos métodos de pago, o sea, el mismo método de pago dos veces. Una vez acá, le dice método de pago, y otra vez, ya le digo por dónde. Se pone dos veces el método de pago en dos cosas diferentes. A ver acá. Esta parte de aquí sí es bien enredada, la verdad. Creo que es al inicio que piden eso. Bueno, por aquí está la otra parte. Bueno, esta sí, de por sí tiene que ponerse método de pago, si no, no le va a correr la campaña. Efectivamente voy a lo quitar, porque la otra parte era por acá. Pero bueno, ya no está. Mejor todavía. Ok, vamos a ver. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, primero me vine a Google. Me puse a Business. A ver. Manager. Aquí está. Me vine para acá donde dice administrador de anuncios. Me cargó el Business Suite de acá. Entonces aquí busqué la cuenta publicitaria. Corresponde a, pues, a donde yo quiero estar. Ahí le elijo, tengo varias clientes. Ahí le elijo. Y me voy donde dice todas las herramientas. Ahí en todas las herramientas me van a decir administrador de anuncios. Le doy clic y me tiene que abrir, pues, esto. Si no le abre esto, se va aquí al menú de las tres rayitas. Y agrega y así se mete la primera opción. Se va aquí, administrador de anuncios, y le va a aparecer esto. Y aquí se busca usted, tiene varias cuentas, pues aquí le van a aparecer, se busca y accede a la cuenta que quiere acceder. Bueno, vamos a ver. Una vez acá, vamos a empezar a crear la campaña. Voy a crear. Ok. Una vez aquí, empiezo yo a elegir el objetivo de la campaña. De reconocimiento, de tráfico, de interacción. Vamos a ver. Clientes potenciales, promocionar una aplicación o ventas. Le voy a poner clientes potenciales. Porque cuando le pongo ventas, yo tengo que cargar mi catálogo de ventas, ¿verdad? En Facebook. Que se puede utilizar en Facebook como catálogo de ventas. Se puede. Pero tengo que crearlo y subir toda la información. Así que le voy a poner clientes potenciales. Es decir, formularios. Aquí dice ideal para formularios instantáneos, Messenger, conversaciones y llamadas. Así que esto es lo que yo quiero, leads, prospectos. Selecciono.
de 10 clientes potenciales, le doy en continuar. No sé si quedó bien claro el relajo que acabo de hacer hace un ratito de cómo interactuar las plataformas. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí o no? Vaya, ya estamos aquí para empezar a crear la campaña. Para que tengamos una idea de más o menos cómo que funciona o cómo es la estrategia de campaña, es la siguiente. Vámonos al pizarrón. Vaya, básicamente se divide la campaña de la siguiente manera. Lo que es en sí la campaña principal. La campaña. Con subconjuntos de anuncios. ¿Sí? Con subconjuntos de anuncios. Yo puedo tener, por ejemplo, tres conjuntos de anuncios. O cuatro conjuntos de anuncios. Cinco conjuntos de anuncios. Bueno, los expertos dicen que cinco es el ideal. Y de estos cinco conjuntos de anuncios, ¿sí? Cinco grupos, si le quiere llamar. Grupos. Está el grupo 1. Voy a poner el grupo 2. Y el grupo 3. ¿Sí? O conjuntos de anuncios, que es lo mismo. Y dentro de este conjunto de anuncios, pues están los anuncios. O los ads. ¿Cómo se le conoce? Hay un ads. Está el otro. Pueden haber, qué sé yo, un montón, ¿verdad? Se recomienda unos 5 ads por conjunto de anuncios. Y el quito ya no me cabe. Entonces, pues yo hago exactamente lo mismo. Se recomiendan unos 4 o 5 grupos y cada uno de ellos 5 conjuntos de 5 anuncios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí es donde yo voy a testear. ¿Sí? Voy a testear. ¿Y qué es lo que voy a testear? Bueno, por ejemplo, en grupo de anuncios, yo podría colocar estrategias, por ejemplo, de buyer personas, poner diferentes buyer personas, diferentes audiencias, en otras palabras. Aquí puedo ir, por ejemplo, un grupo de anuncios que solo vayan videos, en otro grupo de anuncios que solo vayan ads, en otro grupo de, perdón, este gráfico, en otro grupo de anuncios que vaya todo combinado. Entonces, ahí voy viendo cuál es el que me funciona más, ¿sí? ¿Cuál me funciona más? Y de repente voy empezando a eliminar. De repente este casi no se movió, fuera, ¿verdad? Este tampoco, fuera. Este tampoco, nada, fuera. Y aquí voy eliminando, ¿verdad? ¿Cuál de todos estos es que está funcionando más? De repente este funciona bastante. Estos dos no me funcionan. Entonces elimino todo esto, ¿verdad? Y estos tres sí son los que más me funcionan. De todos estos, ¿cuál es el que más me funciona más? Estos dos, ¿va? Ok. Y puedo dejar estos dos al final. ¿Y cuál de estos dos me funciona más? Ahí habría que ver, ¿verdad? A veces puedo dejar los dos o solo quito, o solo dejo uno. Y concentro todo mi presupuesto en ese uno, ¿sí? Que es el que más me está produciendo. Entonces, esa es la estrategia que se utiliza tanto en Facebook como en Google. Porque en Google también podemos hacer exactamente lo mismo. Campaña, grupo de anuncios o conjunto de anuncios y después los diferentes tipos de anuncios, ¿sí? Podemos hacer perfectamente eso en Google también. De hecho, se recomienda hacerlo. Y como les comento, pues, recomendamos hacer por lo menos unos 5 tipos de anuncios, que cada uno de los anuncios tenga, cada uno de los 5 tipos de anuncios tenga 5 ads distintos, ¿sí? Ahí podemos ir variando los copy, copy de una manera, copy de otra manera, intercambiando los copies, a ver qué combinación es la que sale mejor, ¿sí? ¿Cuál es la que sale mejor? Ok, chicos, entonces en vista a esta explicación, regresamos a la plataforma.
Aquí le voy a poner, ¿cómo le voy a poner el nombre de la campaña? Le vamos a poner campaña de zapatos 1, ¿verdad? Que habíamos dicho que íbamos a hacer una de zapatos. Zapatos 1, la primera campaña. Ok, esto de acá es para cuando son temas bien delicados, como por ejemplo política y cositas así, ¿verdad? En caso de ustedes, como no tienen nada de eso, esto ni lo toco. Si no, les va a complicar la existencia, créanme. Esto es para hacer testeo, ¿verdad? Acordémonos que nosotros testeamos. Entonces, el test A-B es como de repente Facebook hace, agarra toda la información y de repente hace variantes de anuncios para ver cuál funciona más. Esto en lo personal no lo toco casi, ¿verdad? Aunque usted quiere, puede hacer una campaña con el testeo A-B y otra campaña diferente sin el testeo A-B. ¿Ok? Vamos a ver acá. Veamos. Aquí es donde yo le coloco mi presupuesto diario. Como dijimos, yo recomiendo que al inicio hagamos campañas de $2. $1. Bueno, $1 no creo que lo agarre, pero $2 sí. ¿Ve? Ya saltó. <¿ve? risa> La campaña podría no generar ningún evento de clientes potenciales. ¿Por qué? Porque muy poquito puso. Que ya le subieron precio a esta cosa. Bueno, ya le puse 3. Ahí nomás. Fuera. Veamos. Siguiente. Hoy vamos al grupo de anuncios, ¿verdad? O conjunto de anuncios. Permítanme, chicos, un momento. Permítanme. Ok, estamos ya. Ahora vamos con el conjunto de anuncios y vamos a poner acá. Vamos a ponerle anuncio, vamos a ver, el buyer persona 1, ¿verdad? Buyer persona, pongámosle un nickname, sería el deportista. Buyer persona, el deportista. Se va a llamar este conjunto de anuncios. ¿Y cómo quiero yo hacerlo? Bueno, aquí tengo yo varios, varias ubicaciones de la conversión. Si es un sitio web, formulario instantáneo. Este formulario instantáneo, Facebook nos permite hacer un formulario dentro de Messenger. Es decir, cuando la gente le dice, quiere información y pucha ahí el botón de contacto, Facebook despliega un formulario que es similar a lo que es un ¿cómo se llama? Una landing page. ¿Sí? Es un formulario similar a una landing. Que el cliente lo puede llenar. Está el Messenger, están las llamadas, o una aplicación. También se puede por WhatsApp. Pero WhatsApp, antes hay que inscribir el WhatsApp en la plataforma. Hay que escribirlo como, y tiene que ser solamente WhatsApp Business. No permiten WhatsApp normal. Tiene que ser WhatsApp Business. No, no lo permite. Vamos a ver, ¿a qué página va a ser? ¿Qué página voy a relacionar? Acá. Relacionar acá. Ok. Fecha de inicio de la campaña, finalización de la campaña. Eso es opcional. Si quiere usted de repente finalizar la campaña en algún momento, pues aquí lo puede activar. ¿Ok? De lo contrario, pues ahí lo puede dejar. Hay un detalle, bueno, cuando veamos el anuncio, vamos a ver ese detalle. Aquí creamos la audiencia, es decir, para esto nos sirve el buyer persona, para empezar acá. Aquí podemos, por ejemplo, veamos. Si yo tengo algún tipo de audiencia, la puedo agregar o la puedo excluir. ¿Ve?
si ya la tengo prediseñada anteriormente. Si no, pues aquí la diseñamos. ¿Qué lugares pueden ser? Puede ser El Salvador o algún lugar del Salvador. Aquí yo puedo cambiar la edad, dependiendo de mi buyer persona. Puedo poner sexo, si son una campaña para hombres o una campaña solo para mujeres, aquí lo puedo poner. Vaya, vamos a ver. No sé si Iván era suyo lo de los zapatos, ¿verdad? ¿O no? Sí, este era mío. Perfecto. Regáleme su buyer persona. Compártanos. Permita. No, bueno, yo le dije que yo vendía así, digamos, zapatos aparte de mi trabajo, ¿verdad? Pero como hobby. Sí. Ajá, entonces tengo que ser el buyer persona. Sí, de hecho, en las partes de hacer la campaña, lo primerito que se hace es el buyer persona. Porque ¿a quién va a ir dirigido a la campaña? Eso es lo primero que hace. ¿Quién va a ir dirigido a la campaña? Usted puede hacer varios buyer personas, no solamente uno. Depende del producto o servicio que usted ve. Entonces, voy a la lámina esa. Esa es la que les decía que les hacía falta eso, pero era lo primordial. ¿Está? Sí, se escucha cortado, profe. Ok. ¿Y ahora cómo se escucha? Cortado. Wow. ¿Y ahora? Sí, ya se escucha mejor. Ya se escucha mejor, ok. Sí. Bueno, esta era la parte de la construcción del funnel. Aquí falta el buyer persona, sí, la parte de arriba. Ahí sigue la creación de la estrategia, los copies, la landing page, la configuración de los ads, la creación de los ads, la configuración de objetivos y la implementación de la campaña, que estamos exactamente ahorita en este paso. Paso número 6, que tendría que ser el paso número 7 porque falta el buyer persona. De hecho, lo vamos a agregar aquí mejor, ya una sola vez. La creación del buyer persona. A ver. Sería el buyer persona. Eso sería lo primero. Uno crea el buyer persona y ahí tenemos pues en los materiales en la plantilla. Bueno, una vez creamos el buyer persona, vamos con la estrategia, es decir, qué tipo de lead magnet usamos, qué red social vamos a usar, creamos los copy. Los copy funcionan para exactamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Lo que vamos a empezar a hacer, el anuncio. Vaya, pero hagamos, digámoslo aquí, saquémonos de la manga el buyer persona, la cosa que no se debe hacer, no lo recomiendo, pero ni modo. Si no tenemos uno así estipulado, inventemos. Supongamos que, como es tienda en línea, El Salvador es muy, bueno, es pequeño, ¿verdad? Pero para nosotros, comerciantes que está iniciando, es algo grandecito. Así que vamos a colocar acá. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares va a llegar a nuestra campaña? Y solo vamos a poner, no sé, bueno, San Salvador. Por decir algo. Ponemos acá. Ahí está. Mi campaña solo se va a ver en todo esto. ¿Ok? Si yo dijera, bueno, si yo lo quiero ver, quiero que se vea en todo esto, pero de repente pues, hay algunas zonas un poco complicadas, ¿verdad? En San Salvador y algunas colonias ahí un poco complicaditas, entonces ahí no quiero que se vea mi campaña. Entonces vengo yo y puedo excluir. ¿Verdad? Puedo excluir, ¿verdad? De repente puedo decir, vaya, no, mi campaña, pues yo no quiero que se vea en Antiguo Cuscatlán. No quiero que se vea en Antiguo, porque me cae mal la alcaldesa de Antiguo, así que no quiero que la vea ella ni nadie, por decir algo. Pero obviamente está muy grande, lo voy a hacer más chiquito. Lo voy a dejar a 1 kilómetro. Ahí está.
Entonces mi campaña se va a ver en todo esto, menos en este pedacito de acá. Ahí no se va a ver. ¿Ok? Entonces, ya definí en qué parte va a ser. Lugares, la edad. Bueno, gente deportista, pues, pongámosle de 18 a... Quiero ver. 58, vaya. 18 de 58, aún así creo que sería un poquito menos, vamos a ver. A 55, dejémoslo. Bueno. ¿Todos los géneros? No, solo los hombres. Bueno, si ustedes se fijan, chicos, aquí yo tenía... Voy a quitar esto. Aquí yo tenía una audiencia, si yo pongo todos, mire la audiencia que yo tenía. Una audiencia de 1.500.000 personas. Esto para una campaña de marketing digital a nuestro nivel, es decir, que no tenemos los miles de dólares, es demasiada gente. Es decir, mi campaña o mi anuncio se va a diluir en un mar de personas y no lo van a ver. Entonces, hay que delimitarlo, ¿verdad? Cuando yo coloco los hombres, ya la cosa cambia. Miren, a la mitad casi. 725 mil. Aún así está un poquito grande, pero es un poquito más llevadera, ¿verdad? Igual vamos a seguir segmentando y este número muy probable reduce. Veamos acá. Expresión de segmentación detallada. Vamos a editar. Y aquí podemos agregar datos demográficos, intereses y comportamientos. Vamos a ver, en datos demográficos, nivel de educación, situación financiera, condicionamientos importantes, si son padres o no son padres, qué tipo de relación tiene, qué tipo de trabajo tiene, todo eso yo lo puedo delimitar. ¿Ok? Vamos a ver, nivel de educación. Especialidades, centros educativos, año de graduación de universidad, se puede ser una, doctorado, educación secundaria, estudios universitarios. Pongamos acá. Veamos la audiencia. Mire, ya disminuyó, ¿ves? Estos datos sí ya son más interesantes. Aquí así que consideraría yo que es un número bastante aterrizado. ¿Ok? Vamos a ver. Sigamos explorando. Vamos con los intereses. Que le guste la comida. No, como zapatos deportivos, que le gusta el fitness. Ahí está, ¿ves? El fitness. Aún en fitness yo puedo seleccionar. Acondicionamiento físico, correr, puede ser correr, ¿ves? Está interesante lo del correr. Ok, interesante. Aquí ya me subió, ¿eh? Si se fijaron. Le voy a quitar esto. Ahí está. Y lo que es el comportamiento. A ver, comportamiento. Veamos. Puedo también poner acá sugerencias. Y me da varias sugerencias. Estudios posgrados sin terminar, la universidad. Vamos a ver aquí. Vamos a escribir deportes. Ahí está. Intereses en deportes. Es decir, que a la persona le interesa el deporte. Vamos a seguir sumando. Veamos.
déjame, voy a traer un mouse que no me funciona. Ya lo vi, permíteme. Ok, vamos a ver. Aquí ya tengo todos los poderes. Puedo poner, vamos a ver, comportamientos. Categorías. Actividades digitales. Nuevos negocios activos, no. Soccer. De fútbol, ¿verdad? Voy a colocar el soccer. Aquí. Aficionados del fútbol. ¿Qué pasó? No me lo agarro. A ver. Ejercicio físico. Interesante. Lo dejo en fútbol. Y aquí puedo poner varios intereses, puedo poner varios intereses. Ahora bien, aquí yo puedo, aquí tengo esta opción de acá, bien interesante. Porque en algunos casos, esto dice, llega a personas que no haya seleccionado en la segmentación detallada cuando sea probable que mejore el rendimiento. Es decir, que nos da opciones que nosotros no hemos tomado acá. Similares, pero no iguales. En algunos casos, en unas campañas funciona, en otras no. ¿Por qué razón? Porque me pone perfiles de otro lado, ¿verdad? Y a veces yo no quiero eso. Ahí está, ya me lo quito. Veamos cuál es la diferencia. La diferencia aquí no es mucha. En algunos casos sí lo es, pero aquí por lo que veo, no. Aquí yo puedo poner acotar audiencia. Acá. Que le interesen los zapatos deportivos. Zapatos deportivos. Vamos a ver. No aparece esto. Vamos a ver. Bueno, ¿qué le interesa los zapatos en general? Mire, interesante. Es decir, ¿qué búsqueda va a hacer acá? Aquí va a ser, va a buscar todas las personas que vivan en San Salvador, menos aquí en la Sultana. En la Sultana y en la, ¿cómo se llama? En Antiguo Cuscatlán. Esa gente no me lo va a agarrar, pero me va a agarrar todo lo demás, ¿verdad? Pues todo este gran montón de terreno. Va a decir que sí a las personas entre 18 y 25 años, que sean solo hombres. Aquí tenemos niveles universitarios, que le guste, le interese el condicionamiento físico, el ejercicio físico, los deportes, el fútbol, pero siempre y cuando estén interesados en zapatos. ¿Sí? Ese significa acotar, es decir, que cumpla todo eso, pero siempre y cuando sean zapatos los que les interese. ¿Ok?
Es decir, el perfil más el interés de acotamiento. Es decir, ¿el perfil cuál es? Lo que acabamos de leer anteriormente. ¿Y el perfil de acotamiento cuál es? En este caso, los zapatos. Es decir, que todo se cumpla, todo ese perfil, pero sí o sí estén interesados en zapatos. ¿Ok? Y aquí yo puedo seguir acotando. Si es demasiado grande, mi audiencia, esta audiencia está bastante buena por el presupuesto. Aquí puedo seguir acotando más. ¿Ok? Y puedo poner sugerencias también. Calzados, compra por internet, botas, sandalias, etc. Y puedo colocar. Aquí puedo agregar idiomas. Si yo quiero que se vean otros idiomas, lo puedo poner ahí. Y hasta ahí nomás. Y ahí vamos con el siguiente. Esta audiencia yo la puedo guardar también. Y hacer audiencias similares. ¿Sí? Audiencias similares. Ahora bien, este es el anuncio. Vamos a ponerle acá el zapato 1. Zapato 1. Uy, ¿qué pasó? Ahí se llama el anuncio. ¿Ok? Aquí pongo la cuenta de Instagram. Hay un detalle. Vamos a ver si aparece por acá. Y es este. A ver. Este de acá. Este es básicamente el evento en Facebook, lo que estamos haciendo ahorita. También se le conoce como Pixel. Pero yo no lo coloco, no se lo coloco. A ver. Si yo tuviera una landing page, yo necesito colocar un código, que sería en este caso este, ¿verdad? Para poder rastrear a los prospectos. Ese código anteriormente se le conocía como Pixel. ¿Y por qué es píxel? Bueno, un píxel es un puntito de color. Eso es un píxel. Un puntito de color. Se le llamaba píxel porque eso era lo que pesaba el código. Es decir, una serie de códigos que pesaba alrededor de un puntito de color. Bueno, como esta página, como la campaña que vamos a utilizar, no tiene landing page, no necesito colocar ningún código en mi landing page para poder rastrear. Normalmente, si tuviera mi landing, sí tendría que colocar un código, ¿sí? Que se le conoce como la API de conversiones. Así se llama el código, API de conversiones. Vamos a ver, aquí tengo ya crear. Vamos a ver, archivo multimedia. Añadir video. Voy a añadir el video que hice. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. A ver, subir video. Está subiendo el video. Mientras se sube, aquí voy a colocar pues el texto, ¿verdad? El texto principal. Yo en la parte de arriba. Es donde voy a colocar el copy, es decir, la redacción persuasiva que vimos un día de estos en la clase, ¿verdad? Vamos a poner aquí. A ver. Veas. Zapatos a buen precio. Y ahí comienzo a colocar pues la parte de la estructura del copy que habíamos visto en la clase uno de estos días. Y aquí me aparecen las diferentes vistas. A ver acá. Ahí está. Mire cómo se vería. Diferentes lugares. Vaya, y aquí le pongo chatear con Messenger, le puedo cambiar o
o poner lo mismo, ¿verdad? Y dejarlo igual. Y ahí, eso sería todo, básicamente. Lo demás no lo toco. Y le doy publicar. ¿Sí? Así se vería mi mensaje. Ahí. Aquí le falta la cosa roja, ¿verdad? La cosa roja que decía, decía zapatos a buen precio. Entonces, básicamente, así se vería mi publicidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, una consulta. Ajá. ¿Cuánto publicaciones diarias es recomendable realizar? Vaya, esta, a diferencia, bueno, la pregunta que usted me está haciendo no tiene nada que ver con marketing digital. Eso es community manager. El community manager no es lo mismo que marketing digital. Esto usted solo lo deja, lo hace una vez y queda en automático. Y la gente va viendo su anuncio. Por eso es que no sé si me he confundido, porque como al principio decía de lo de los grupos y abajo había una, no sé si era segmentaciones diferentes bajo un mismo post, no sé si me confundí. Sí, yo creo que está un poco confundida la situación ahí. Okay. Lo que sucede es lo siguiente, que nosotros creamos, por ejemplo, aquí tenemos la campaña que se llama Zapatos. Dentro de la campaña tenemos el conjunto de anuncios que se llama Buyer Persona. Pero yo este conjunto de anuncios puedo crear 4 o 5 conjuntos de anuncios. Y dentro de cada conjunto de anuncios puedo crear 4 o 5 anuncios en total. En total sería la campaña Zapatos 1, serían en total 25 anuncios en total. De esos 25 anuncios yo voy a ir eliminando. Es decir, cuáles me funcionan más y cuáles me funcionan menos. ¿Ok? Ok. Porque esto no se tiene que hacer diario, o sea, solo hace una vez y lo lanza. Lo que sí tiene que hacer es el monitoreo, eso sí, constante. A ver, cuál es la que está funcionando más, cuál vamos a ir quitando, cuál vamos a ir dejando, para optimizar el presupuesto de campaña. ¿Ok? No sé si me doy a entender o todavía está medio confuso. Sí, la comprendí. Ok, perfecto. Porque acordémonos que una cosa es el community manager y otra cosa es el marketing digital. Son dos cosas diferentes. El community, sí, yo tengo que estar posteando todos los días, ¿verdad? 2 veces al día, 1 vez al día, estar subiendo posts y toda la cosa. Aquí no. Aquí usted entra a la plataforma, configura la campaña y la deja, ¿verdad? Y ahí solo va a estar monitoreando y optimizando la campaña. Porque es solita en automático, hace todo. ¿Sí? En automático hace todo. Aquí en publicar, pues, daría luz verde a la campaña y empezaría a publicarse, ¿verdad? Empezarían a cobrar. O sea, es decir, de que el monto del que usted puso, digamos, eran $3 diarios. El tiempo que va a correr la campaña es el presupuesto total que usted designó. Más o menos. Lo que pasa es esto, que cuando se inicia una campaña, yo le puse $3 porque va a iniciar la campaña. ¿Por qué? Porque como es inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es como cuando nosotros compramos un chuchito, o tenemos un chuchito recién nacido o recién que nos llegó, y lo tenemos que entrenar, ¿sí? A decirle, aquí se tiene que sentar, aquí se tiene que comer, aquí tiene que ir a echarse, esa es su camita, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Va a ir aprendiendo a medida va pasando el tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, es una fase de aprendizaje que puede durar 1 o 2 semanas. En esa fase de aprendizaje yo le coloco un presupuesto bien pequeño. ¿Por qué? Porque va a ir probando, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Si yo le coloco un presupuesto demasiado grande, no voy a obtener los resultados que deseo y va a tener mucha prueba y error. Es decir, se va a gastar el presupuesto en probar, ¿sí? Y si yo voy a gastar presupuesto, entonces me conviene gastar poquito presupuesto. Entonces yo le digo, vaya señor Facebook, aquí tiene estos $3, le voy a aumentar a $20 diarios, pero primero $3, y estos $3 sí se los puede gastar en probar, ¿sí? Entonces, y ahí voy monitoreando, voy ajustando la campaña, ¿verdad? Es decir, de esos $3 diarios, el primer día, el siguiente día, vengo yo y digo, ok, ¿cuántos leads subieron? ¿Qué fue lo que pasó?
qué campaña voy a eliminar porque casi no se vieron, y así continúo, ¿verdad? Continúo, voy eliminando artes o ads, y de repente puedo eliminar hasta campañas completas y solo dejar una campaña completa con uno o dos ads, o dos anuncios, ¿verdad? Con todo el presupuesto solamente en esos dos anuncios, o en ese anuncio, para que tengamos mayor resultado. No sé si quedó clara la explicación. Sí, sí, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto debe de durar estimadamente una campaña de marketing? Es que eso dependiendo del producto, dependiendo de un montón de factores. Porque, por ejemplo, una campaña de marketing, por ejemplo, en el caso suyo, los zapatos, usted quiere vender todos los días, ¿verdad? Todos los meses. Entonces la campaña va a durar la cantidad de meses o años que usted quiere que dure. ¿Sí? Eso no es un límite. A no ser de que diga, bueno, ya no voy a vender zapatos, hoy voy a vender lentes, ¿verdad? O camisas. Ahí entonces va a tener que crear otra campaña, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Y con respecto a la publicidad, a los videos, a los artes, dentro de la misma campaña se puede modificar con ponerles otros artes o claro, se cambie. Claro que sí, usted puede modificarlo a su antojo. Ah, ok, uh-huh. Esa era mi duda, gracias. Sí. Si de repente usted ve que ningún arte funcionó, ok, cambiémoslo, ¿verdad? Tal vez eso sea, no hay problema, usted le puede cambiar a su antojo. ¿Ok? ¿Otra pregunta, chicos? Otra consulta. ¿Cómo voy a detectar yo que mi publicación, o sea, en ese periodo de prueba, cómo voy a detectar de que la publicación fue un éxito? No sé si en base al alcance, interacciones. Exacto. Vámonos a la plataforma. Vamos a ver acá. Ok, aquí yo puedo medir mi campaña referente a los resultados. Espérame que la pongan a cargar. Ahí está. Estos son los resultados. Aquí han habido varias campañas, ¿ves? Esta campaña, aquí no hubo ningún resultado, se canceló. Aquí hubieron 30. Aquí fue una muy buena campaña, 236 leads, prospectos. Esta fue la cantidad del alcance. La impresión es la cantidad de veces que aparece el anuncio. Y el alcance es la cantidad de personas que lo vieron. De esta cantidad de personas que lo vieron, 236 se contactaron. Este fue el presupuesto de campaña, $731, por los resultados que acabamos de ver, ¿verdad? Clics son estos. Aquí podemos ver diferentes clics, ¿verdad? Esta fue la mejor campaña de todas. Aquí podemos medir los resultados. Entonces así aparece los resultados y aquí podemos ver, ok, dijimos, esta cosa de acá, esta de en medio, no nos funciona, afuera, ¿verdad? Vamos a ir midiendo los demás. Este también, afuera, ¿verdad? Este, regular. Este, afuera. Nos podríamos haber quedado solo con este y este. ¿Ok? Y así voy yo midiendo mi resultado de campaña. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y no, pues, esto ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias por haber venido, por haber asistido a este curso de marketing digital. Por aquí tengo otro comentario, quiero ver. Ok, perfecto. Lick, muchas gracias a usted por su tiempo. Sí, no, ya sabe, estamos aquí para servirle. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias por todo. Bendición. Buenas noches. Buenas noches. Buen curso. Me alegro que les haya gustado. Adiós. Sí, muy interesante. Gracias.
Excelente, Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo.